que tengo aquí es pollo parmachano. Mira qué delicioso. Saludos desde Texas, besos de tornado para ti y un agradecimiento total por ver los videos. Mira qué delicioso. Vámonos a la preparación. Explicarte que las cantidades son a tu gusto. Yo solamente te voy a dar una idea. Yo tengo aquí para empezar pollo, filete de pollo. Puedes comprar el que le llaman para milanesa. Entre más delgado lo tengas, más fácil y rápido se te va a hacer. Tenemos que poner el horno a 350 porque esto al último lo vamos a pasar al horno de 45 a 1 hora dependiendo el grosor de tu pollo. Bueno, vamos a utilizar aceite el necesario y de esta salsa que es para espagueti, de una, dependiendo el pollo que hayas comprado, se utiliza de 1 a 2 botes. Búscala así, salsa para espagueti tradicional. Aquí tengo un poquito de leche, muy poquito. Yo voy a estar utilizando 3 huevos. Y aquí en el queso parmachan, yo tengo queso parmachan. Perdón, como te decía, yo voy a estar utilizando 1 taza de queso parmachano, parmachan cheese. Y mozzarella para el último, cantidad la necesaria o al gusto. Aquí toda esta receta casi es cálculo matemático, al gusto, es como si hicieras una milanesa. Yo aquí tengo pan molido y para empezar, para esta cantidad yo voy a utilizar 3 tazas, pero si necesito más, igual agrego más. Yo te recomiendo que utilices el que es estilo italiano porque ya viene con hierbas. No importa qué marca compres. Sal y pimienta al gusto también y vamos a comenzar con este proceso. Bueno, espero explicarte bien. Primero, como siempre, salpimentamos nuestras carnes a nuestro gusto de un lado y del otro. Cantidad al gusto. Volteamos y hacemos el mismo proceso. Vamos a partir los huevitos y vamos a ponerlos en un tazón para después revolverlos. Es una receta súper fácil, pero queda extremadamente deliciosa. Los restaurantes siempre la usan demasiado. Un poquito de sal, una pizca y una pizca de pimienta. Y le vamos a echar un chorrito de leche. Y bueno, a revolver. ¿Ves? Casi nada. Revuelve todo esto muy bien. Una vez que revolvemos, vamos hacia el siguiente paso. Aquí yo, como te dije, voy a utilizar 3 tazas. De pan molido para empezar, pero si se ocupa más, más le ponemos. Bueno, aquí yo ya puse el pan molido, ahí calcúlale cuánto pan, toda esa calculación aquí, y le puse el parmachán, pero si veo que necesito un poco más, pues le agrego una media más. Por eso digo que aquí es casi como un cálculo matemático de cuánto es lo que le quieres poner a las cosas y cuánta cantidad de pollo tienes. Yo le agregué una media más, entonces es una y media para 3 tazas de pan molido. Pero aquí es más visualmente que te des una idea qué es lo que se tiene que hacer con todos estos ingredientes. Cantidades, como te digo, nuevamente y nuevamente al gusto o los necesarios. Bueno, siguiente paso es agarrar el filete y ponerlo en el huevo muy bien, que agarre mucho huevo. Y después ponerlo en el pan molido con el parmesan cheese. Y este se llama parmesan chicken,
Pollo parmachano, perdón. Exactamente por eso, porque contiene parmesan. También pudieras mezclarle el que es molido, pero que esté fresco para que te dé mejor sabor. Bueno, aplastándolo suavemente para tratar de que se le pegue más esto. Y tratar de no moverlo mucho. Y seguimos tratando de dejarlo un poquito aquí marinarse. Bueno, le estoy dejando un poquito más para que agarre bien todo el huevo. Y pasamos y el mismo proceso. Ponle tu pan molido con el parmachano de un lado y otro. Aplasta suavecitamente y los vamos reservando para poderlos sellar. Los vamos a poner en la cazuela con un poquito de aceite, solo para sellarlos, y después de allí se va al horno. El mismo proceso con cada uno que tengas, no importa cuánta cantidad de filetes compres, es el mismo proceso, y a mí estas recetas se me hacen súper facilísimas, pero también riquísimas, muy, muy, muy tradicionales, como dije ya, de los restaurantes, pero sin el precio de restaurante, en la comodidad de tu casa y la cantidad que tú quieras. Mira, te explico, esta es otra opción. Puedes comprar tu chicken parmachan así. Así muy molido y va a ser menos difícil, y lo pones aquí. A mí me gusta el otro porque me gusta sentir los trocitos del parmachan, pero es más difícil. Puedes ponerlo así y revolverlo. Esta cantidad, como estás viendo, es más, me va a alcanzar para más de 4 filetes de pollo. Entonces, esas 3 tazas yo creo que nos alcanza muy bien como para 6. Pero yo solo te estoy mostrando. Entonces, esa es una opción. Eso ya depende de ti. Solo te quería dar más opciones. En una cazuela yo la tengo a fuego mediano y voy a poner aceite para sellar esta carne. Aquí yo ya los puse en aceite, como puedes ver, los puse muy suavecito, y cuando los voltees, voltéalos con mucho cuidado. Lo que menos queremos es que se queme el pan o que se les vaya a caer el queso parmesan. Acuérdate, solo los vamos a sellar, esto no tiene que estar listo, so vamos a asegurarnos de que no se nos queme este pan. Te recomiendo que agarres una cazuela que no se pegue, porque yo estoy tratando, teniendo un poquito de trabajo, pero muy, muy suavecito esto. ¿Ves? Y solo vamos a esperar a que se dore un poquito. Simplemente estamos sellando, nada más. Después de aquí te enseño lo que sigue. Pero vamos a remover esto. Déjame y te explico el siguiente paso. Vamos a necesitar un refractario para el siguiente paso, para este chicken parmesan. El siguiente paso es poner la salsa para la que es como para espagueti. Así vas a formar una cama para acostar estos chicken parmesan. De verdad te recomiendo que utilices 2 botes de esta salsa para espagueti. Bueno, el siguiente paso, como dije, hicimos una cama con la salsa, y arriba le vas a colocar suavemente tus filetes de pollo, pues ya sellado. Por 1 hora, dependiendo el grosor de tus filetes de pollo. Acuérdate, el pan molido que yo utilicé con el queso rallado, bien bien te pueden salir de 6 a 8 chicken breasts. Entonces, pues aquí te estoy dando más o menos cantidades para que te des una idea. Pero antes de llevarlos al horno, y antes de que se me olvide, también se le tiene que poner una capa más de esta salsa para espagueti. No se te olvide cubrirlos lo más que puedas todo. Por eso te recomiendo mejor que compres 2 botes. Acuérdate que esto solo está sellado, y rectifico lo que me salió con la cantidad de pan molido que yo te di al principio. No me salieron 8 filetes, me salieron 11 filetes. Acuérdate que esto todavía va al horno, entonces todavía necesita cocerse más. Ahorita que saque los otros filetes del horno, va a ser momento de ponerle el mozzarella. Con mucho cuidado, después de que ya pasaron los 40 minutos, yo le voy a poner aquí el mozzarella, y luego lo voy a regresar por otros 10 minutos. Así poniéndolo en todo aparte, y esto es solo para que se gratine. Mira qué rico se está viendo. Esto es ideal para las fiestas.
como para una cena de Navidad, y este pollo parmachano se presta mucho como para que tú lo sirvas, por ejemplo, con una pasta fettuccini o que le hagas un tour de Italia, por ejemplo, podría servirlo este chicken parmachan, pollo parmachano con un pedacito de lasaña y un fettuccini para tus cenas de Navidad o cualquier otra cena, quedaría súper delicioso. Bueno, ahora vamos a meterle unos 10 minutos más o menos, y después lo sacamos y ya de ahí lo vamos a servir. Acuérdate, todas estas cantidades te las voy a dejar en la cajita de información exactas, las que yo utilicé aquí, así que no te preocupes si se me olvidó algo o fallé en algo, yo te dejo todo, búscalo en la cajita de información, por favor. Espero que te haya gustado esta deliciosa receta y vamos a llevar esto al horno. Te digo que estés checando porque las estufas son muy diferentes. El mío lo gratinó en 5 minutos. Mira qué preciosidad, qué delicioso. Si haces más, pues agárrate dos refractarios. Y mira esto para las fiestas. De verdad tienes que probarlo. Está riquísimo. Súper delicioso que quedó esto. Y mira, yo como soy mexicana, pues a mí me gusta un poquito picoso. Y ahora déjame hacerle un twist a esta receta. Te enseño, aquí tengo cross pepper, que es como árbol molido. Entonces, mira, esto es lo que yo hago con mi receta. Algunas de las opciones de las que te estaba hablando. Mira qué rico. Lo puedes poner sobre una cama de una pasta, la que sea de tu preferencia. Yo no tengo pan ahorita tostado, pero también puedes poner un pan al lado. Y mira, así es mi manera favorita de servirlo. Con papa machacada y ensalada de col. Sabe riquísimo. Por eso te decía que esta receta se presta y se presta y se presta a que lo combines con muchas cosas. Delicioso. Yo soy un gringo en mi cocina y me despido hasta el próximo video. Muchas gracias por habernos visto. Súper delicioso, ¿no crees?